Señores, ¿qué es o qué era la caja de Pandora? ¿Vos conocés la historia de la caja de Pandora, Lucas? Un cuento de la mitología griega, Sí, claro. una caja negra, grande, que trae al mundo una mujer, hermosa por cierto, llamada Pandora, para castigar a la humanidad. ¿Cuál fue la gran macana que se mandó Prometeo? Sube al cielo, al Olimpo, y roba el fuego de los dioses. ¿Cuál fue el castigo de Zeus, el rey de los dioses del Olimpo? Se calentó y dijo así: le vamos a mandar a la humanidad un diluvio. No, eso ya lo hizo el otro. Una caja con todos los males habidos y por haber. Un diluvio de males. Entonces baja Pandora con una cajita, la lleva, la pone ahí y la abre. ¿Y qué contenía esa caja que bajó Pandora a la Tierra, al planeta Tierra? Dolor, pobreza, crimen, envidia, hambre, vejez, soledad, locura, tristeza, enfermedades. Guanchope Ávila, todas cosas tremendas. Por eso cuando alguien abre una caja de Pandora, bueno, espera algo lindo, ¿no? Sin saber que está por llegar lo peor. Ahora hagan de cuenta que en lugar de Pandora vino otra señora a traernos una caja. Hola, hola. ¿Cómo están? No los escucho bien. ¿Cómo están? Yo también, ahora estoy bien, estoy bien. Y quiero decirles que estamos aquí y que estamos aquí porque no fue tampoco magia. Magia. Estamos aquí hoy porque hemos unido las voluntades, no solamente la voluntad individual de un dirigente o de una dirigente, la voluntad de millones que creen que es posible vivir en un país diferente, en un país mejor. Hace 4 años venimos escuchando que dicen no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos. Nosotros no necesitamos operadores de prensa ni operaciones de prensa. Somos militantes. Y quiero también convocarlos que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo. Por eso, Alberto, tranquilo. Poné orden en lo que tengas que poner orden. No te pongas nervioso. No te enojes. Y metele para adelante. Muchas gracias a todos y a todas. No, por favor. Por favor, Cristina. Bueno, resulta que esa caja no la trajo Pandora. Estoy hablando siempre de manera abstracta, de ningún candidato. La trajo otra señora. Hace de cuenta que esa caja vino con 10 bombas. ¿Ok? Acá no hay una sola opinión. Así que tranquilo, Lucas, no me mires así. Esto es solamente información objetiva. Datos. Bomba número 1. Pobreza. Recibieron alguien 35% de pobreza, hoy tenemos 40% de pobreza. Bomba 2, dólar. Recibieron un dólar libre a 70, hoy tenemos un dólar libre a 200. 2 pesos. Bomba 3, jubilaciones. Recibieron la jubilación mínima en $318, hoy tenemos una jubilación mínima en $126. Bomba 4, el asado. Recibieron el kilo de asado a 290 pesos. Hoy lo tenemos a 700. Un aumento del 141% en 23 meses. Bomba 5, consumo de carne. Lo que más le gusta comer al argentino. Recibieron un consumo de 51.5 kilos por habitante por año. Hoy tenemos un consumo de 47.3 kilos por habitante por año. El consumo de carne más bajo de la historia del país. Bomba 6, la leche. Recibieron el litro de leche en 50 pesos. Hoy lo tenemos a 100 pesos. Un aumento del
100% en 23 meses. Bomba 7, la policía. Recibieron un salario policial de $500. Hoy tenemos un salario policial de $250. La mitad. Se licuó un 50% el salario policial medido en dólares. Bomba 8, empresas. Recibieron 541.379 empresas funcionando. Hoy tenemos 519.879 empresas funcionando, o sea, 20.000 empresas cerradas en 23 meses. Bomba 9, venta de vehículos 0 kilómetro. Recibieron una venta de 460.000 vehículos por año. Hoy tenemos una venta de 342.000 vehículos por año. Chocaron. Bomba 10, indigentes. Y con esto quería cerrar. Recibieron 3.700.000 argentinos indigentes, una debacle. Pero hoy tenemos 4.800.000 argentinos indigentes. Quiere decir que hay 1.100.000 nuevos argentinos indigentes en 23 meses. Son 48.000 nuevos indigentes por mes. Son 1.600 nuevos indigentes por día. Son 66 nuevos indigentes por hora. O sea, alguien fabricó un nuevo indigente por minuto. Suficiente para mí, suficiente para vos, suficiente para todos. Ahí tenés las 10 bombas que había en la caja de Pandora, se llamaba, ¿no? ¿Pandora era? Pandora, vamos a dejarle Pandora. O como dijo alguien por ahí, le han desorganizado la vida a la gente. No me parece justo que estemos sufriendo, no me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así, porque ¿saben qué siento? Siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía su vida organizada, podía planificar a fin de mes, nos han desorganizado la vida. Yo creo que tienen razón, Cristina. Yo creo que tiene mucha razón. Yo creo que el gran problema que tenemos en la Argentina es que le han desorganizado la vida a la gente. Hemos naturalizado vivir mal, y no estoy hablando de política en particular ni de ninguna elección. Estoy hablando en general. Creo que vivimos mal. Tenemos mala educación, mala salud, mala seguridad, mala alimentación, mal transporte público, mala economía familiar, mala organización del tiempo. O sea, mala calidad de vida. Y en estos 23 meses de algo que hubo por ahí, la verdad que yo pienso que vivimos con miedo a morir. Miedo a morir de COVID, por falta de vacunas, llegamos a tener. De hecho, hubo 116.000 que perdieron la vida. Miedo a morir de hambre, por falta de trabajo, por esa cuarentena eterna. O miedo a morir en un hecho de inseguridad, como ha pasado y está pasando lamentablemente. Y yo digo, no se puede vivir con miedo a morir. No es normal, ni debe ser normal, vivir con miedo a morir en un país. En Argentina, en los últimos años, hemos naturalizado convivir con una tremenda, se llama pulsión de muerte en psicología. Pulsión de muerte. Y encima la calidad de vida es mala, se deterioró mucho. Hoy leí Infobae, una nota me llamó mucho la atención. En un solo mes, la Argentina tuvo más inflación que la que tiene proyectada para todo 2021 la mitad de los países del mundo. ¿Escuchaste? ¿Querés que lo repita? En un solo mes, la Argentina tuvo más inflación que la que tiene proyectada para todo 2021 la mitad de los países del mundo. Es más, somos top 3 de inflación mundial. Venezuela 2.700%, Sudán 115%, ya le vamos a llegar, Argentina 50%, 52%, depende del momento, Surinam 48%, Yemen 45%, Zimbabue 41%, Irán 30%. Después viene Zambia, Angola y Libia. Son países que están en guerra, o en guerra civil, o en dictadura. Y Argentina. Mirá lo que cuenta hoy Daniel Estico, gran,
jefe económico de Infobae. Efecto desaliento sin freno. En medio de la crisis subió a más de 7 millones la cantidad de argentinos sin empleo. 7 millones de argentinos sin laburo. Mirá cómo funciona la tasa de trabajo de 15 a 64 años en el mundo. Suiza tiene 84%, Suecia 83%, Perú tiene 81%, Holanda 81%, Japón 79%, bueno, Argentina tiene el 58%. Estamos abajo de, yo te pido que escuches, Armenia, El Salvador, Chile, Indonesia, Polonia, Ecuador, Honduras, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Por eso yo quiero que entendamos juntos el daño que han hecho. Alguien por ahí. Han hecho mucho daño. Uno lo escucha al señor este ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es decir, diciembre viene para macarse. Escucha. Yo tengo dos responsabilidades. Claro. Una como ministro y una de la política. La política, estábamos evaluando un montón de cosas, pero me parece que en esta situación, cómo está la provincia, y me parece que la lealtad que le debo a un gobernador que puso todo lo que había que poner para que ese plan integral funcione, no puedo dejarlo en el momento más difícil, con un diciembre que le puedo garantizar que va a haber que amacarse, con un plan de operativo Sol que va a haber que amacarse. Yo le hubiera preguntado, lástima, ¿qué significa que nos vamos a amacar en diciembre, no? ¿Qué significa amacarse? Bueno, yo sé lo que es amacarse, ¿no? Pero no sé, no me suena muy lindo amacarse. No me suena que estoy tirado en un club y me suena más bien a que nos vamos de un lado para el otro, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Bernie? No es diciembre. Noviembre viene para amacarse. Diciembre viene para amacarse. Enero, febrero, marzo, abril. Ojalá el problema sea diciembre. Si el problema es diciembre, yo firmo. Yo creo que el problema es otro. Se vienen muchos diciembres, me parece. Se vienen muchos meses parecidos a diciembre. ¿Sabés por qué, Bernie? Porque el dólar sube, salvo hoy, que lo amacaron un poco. Porque la inflación sube, porque la comida, el morfi sube, porque el salario baja y porque el hartazgo crece. Y encima ustedes, la coalición de gobierno está absolutamente quebrada. La carita de ayer de Cristina, ya empezamos a ver, a sentir la irresponsabilidad de la señora vicepresidenta. La cara, la distancia de ayer nos adelantan la actitud del lunes. Ya la cara que le puso ayer al presidente, sin hablar de resultados ni nada por el estilo, nos van adelantando qué actitud va a tener ante una eventual derrota, que seguramente no va a pasar, ante una eventual derrota Cristina Kirchner. Vos recordá que el kirchnerismo básicamente son malos perdedores, no saben perder, no quieren perder, no soportan, y cuando pierden la pudren. Así que la caja de Pandora todavía tiene muchas cosas adentro.